¿Qué ocurre? Espérenme aquí un momento. ¿Ya? Voy arriba a ver un momentito. Vale. ¿Se da cuenta de que siempre nos dejan solos? Es curioso, la verdad. Dentro de todo, sí, muy curioso. Por cierto, la señorita comisaria me dijo que tenían que gestionar ustedes el tema de, no sé, el trabajo, ya me entiende. Sí, bueno, le explico. No sé exactamente a qué se refería, la verdad. Si usted quiere llevar placa, técnicamente tendría que dejar el trabajo que ya está contratado, pero bueno, igualmente primero tengo que revisar qué tipo de puesto va a tener. Creo que eso tengo que hacerlo yo, porque suelo ser yo siempre el reclutador de agentes. Da, supongo que para dejar el oficio tendré que hablar con el señor Sisto de alguna manera y dejarlo, ¿no? Sí. Está bien, no tengo ningún problema con ella, a decir verdad. Pero bueno, de momento yo haré el papel pertinente. Y cuando ya esté todo listo, solo habría que firmarlo y ya está. Seguramente para mañana ya lo tendrán, no hay ningún problema. Vale, tampoco no hay ningún problema por mi parte. Son 5 minutos y ya está hecho. Me da curiosidad cómo va a ser con el lobo blanco cuando tenga su entrevista. A mí también. Se prosigue. Vamos pues. Menos. Sí, menos mal que me enseñaron a disparar y tenía reflejo rápido. Vaya, está lleno de amor de ese que no entiendo. Pues es un macho, creo. O no, o sí, no sé. No, es que. No, 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 es que los tienen cogidos por el frío.
tiene doble sentido esas palabras, no entiendo. Me lo dijo alguien, ya tengo miedo. Me dijo alguien que me quería llenar de amor, no entiendo. No sé, me daba miedo, es muy alto y con barba. Pero estaba... Era el calvo con el que yo me meto, cabeza huevo, pero era otro. No sé contra quién, pero ha disparado varias veces. Oh, Dios. Bueno, pues sí. Pues ya no quiero que me rellenen el amor. No estaba al frente. ¿Introduce el qué? ¿La patata? ¿La zanahoria? ¡Qué asco! ¿Pero para qué se hace eso? ¿Qué necesario? ¿Y yo para qué quiero un bebé? Entonces voy a tener que dar un bebé a... ¡Ay, no! Pero yo no quiero darle un bebé a la patria, yo no quiero un bebé. Mejor voy reculando un poco. El lobo, por la izquierda. Al menos has escuchado los aullidos. Entonces yo tengo que tener un bebé, si es... Bueno, sigamos. Es mejor que hablemos esto. Lleva alguno de los chicos. Porque si lo lleva otra persona, su recompensa sería el gajete. Tendré que llevarlo ella misma. No, podéis llevarlo uno de vosotros, ¿eh? Bueno, pues... Pues bienvenido al territorio del lobo blanco. Es que si no se va a la misión. Es este... Porque acaba de... Te notas que no estamos solos, que estaba por aquí. Ah, iba a subirme, pero me da que no. Ah. A ver. ¿Cuánto la señora? ¿Señora? ¡Eba!
¿Hacia dónde vamos? La Guante o Valentine. Valentine mismo, ¿vente? Sí, a Valentine mismo. Tengo que ir a mirar una casa en la nieve. ¿Ocurre ese sitio? Thank you.
Vale, hay otras dos recompensas de 32 y 30 y algo. Voy a tomar una. ¿Quieres retomar otra, señor Dean? Revisaje. Portémonos la mejor que de. Un poco más abajo. Oh, no hace falta tampoco, la verdad. ¿Para qué nos vamos a apartar del camino? La que tengo yo es un poco más abajo de aquí. Es en la zona del pueblo abandonado, de aquí abajo de Valentine. Ah, el antiguo puesto minero. El mío es el que está cerca de esto, güey. ¿Vamos al mío o al tuyo? Vamos, vamos. Voy contigo, Rosalind. Prefiero mi turcamano, es más tranquila, más dócil. Que no quiero tener bebés. ¿Qué están hablando de tener bebés? No lo sé, a Ana le gusta atormentar. Sí. Podría utilizarse esa virtud para otras cosas. Sí, supongo. Tengo permitido dejar el cuerpo, vendrían a buscarme.